Vamos a hablar ahora con Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo ha arrancado el año del Centro de Formación Profesional? Que sé que creo que ya están con todos los cursos comenzados. Y hemos arrancado... Por lo menos los que arrancan ahora, ¿no? Sí. Nosotros ya la semana pasada fueron los últimos dos cursos que te empezaron, ¿no es cierto? Y después ya todos los demás ya están todos... en plena marcha. Realmente, sinceramente, con muchísima actividad, mucha gente que se ha inscrito y que se sigue inscribiendo, porque dentro de 3 meses siguen nuevamente algunos cursos que terminan los primeros. Así que estamos realmente contentos, porque aparte de no solo de iniciar los cursos, sino también que tenemos hechos muy importantes, que son logros que se han hecho con algunas empresas de Tandil. El caso de Deconiu, que justamente esta empresa va a tener la posibilidad de aquellos que se reciban en el armado y todo el ensamble de carpintería, se va a hacer un listado para que los que realmente la empresa vea que son los que realmente han hecho las cosas muy bien aprendiendo, tener la posibilidad de empezar a trabajar en esta empresa. Bueno, especie de bolsa de trabajo, porque la verdad que es interesante. Sí, y más que nada bolsa de trabajo es, digamos, que se está buscando la eficiencia, claro, ahí a través de ese curso, para que estas personas puedan realmente ingresar a la fábrica, ¿no es cierto? Y bueno, para nosotros no solo es una alegría, también hemos hablado con Carlos Martínez de la empresa de Parque Industrial, el ex presidente del, sí, Parque, claro, Industrial, donde también en la segunda tanda de cursos se va a dar con toda la parte de soldadura, robótica, para que también tengan la misma posibilidad, muy similar con lo que estamos haciendo con Deconiu, porque necesita gente para el manejo de todo lo que es la maquinaria que ellos están usando, que es de última tecnología, lo mismo que la empresa de esta carpintería, que se maneja con máquinas de control numérico. Y en eso se necesita gente realmente que sepa, sinceramente, después de haber terminado estas máquinas, todos los cortes que hacen, saber ensamblar, porque, claro, realmente la dinámica es esa. Así que, muy bien, y después estamos con otro curso, que es el de construcción de viviendas en madera. Es un curso que nos va a dar la posibilidad de poder tener gente que va a quedar habilitada para construir casas, viviendas en madera. Por otro lado, se está trabajando con la comisión de técnicos, ingenieros, profesionales y arquitectos, más el INTI, el INTA, Cámara Empresaria y Pequeña y Mediana Empresa, todos juntos tratando de poder armar todo un conjunto de entidades que puedan no solo calificar en lo que es la parte de capacitación, sino también se está trabajando para poder cambiar la norma en el Consejo Deliberante, que puedan habilitar a aquellos profesionales que puedan hacer aquellas casas y que realmente tengan la responsabilidad, claro, de firmar. Hoy por hoy la realidad es que casas de madera no podrían ser habilitadas por el municipio y se está buscando, se está trabajando, y creo que hay un interés importante del municipio también en poder lograr esto, porque en otros lugares, cumpliendo con los requisitos necesarios, una casa de madera puede ser habilitada, reitero, con los requisitos, inclusive con una mezcla de materiales como para poder ir encontrando también una cuestión de economía y de sustentabilidad también. Y tiempo. Sí, es verdad. Vos lo dijiste, es así. Se está buscando quiénes son los responsables. Para eso también se necesita calificar gente que realmente sepa lo que es la madera, sepa los productos que se usan para que una vivienda de esta calidad sea eterna, porque sinceramente, como vos dijiste recién, en otro lugar, en otras provincias, ya han salido los códigos para que se puedan fomentar, es más, se están haciendo viviendas en madera. Nosotros hoy tuvimos una reunión, precisamente porque estamos detrás de hacer un barrio de 50 casas a través del sindicato, ¿no es cierto? Y bueno, eso también necesita la calificación de gente realmente que pueda tener la posibilidad de trabajar en este armado, futuro armado, ¿no es cierto? Es complicado porque de pronto nosotros, cuando empezamos con este proyecto, que es un sueño muy lindo a realizar, después te encontrás con que hay trabas que, bueno, hacen que las limitaciones del terreno, las calles, los frentes, si está apto el terreno. Hoy tenemos un terreno
está siguiendo la línea para el lado de la Elena, pero mucho antes, frente a 300 metros donde el municipio construyó el tanque de agua. Sí. Bueno, ahí tenemos la posibilidad de poder construir a futuro este plan de vivienda. Pero todo el ordenamiento territorial no es tan fácil como uno lo ve de afuera. Claro. Entonces estamos trabajando eso, estamos viendo a través de no solo de la parte de los técnicos que están viendo las posibilidades de que se puedan llegar a construir. Y bueno, eso también va a generar, Claudio, muchísima mano de obra para las empresas locales madereras. Es cierto lo que me planteaban recién ahora. En los países más fríos se utiliza mucho la madera, paradójicamente, ¿no? Como Chile. Bueno, Chile ni hablar. Canadá, parte de Estados Unidos, la madera es algo habitual en la construcción. Insisto, con todas las necesidades que se plantean también a la hora de certificar, digamos, no es que se no son cuatro tablas y se hace una casa. Tal cual. Es así. A la hora de certificar hay que tener bien en claro los conceptos de la durabilidad, ¿no es cierto?, y de la seguridad como parte fundamental de tener una vivienda. En estos países que vos nombraste, exactamente se están haciendo, Chile nomás, hay ciudades que están prácticamente todas viviendas de madera, y son países de temperaturas muy frías. Nosotros esto salió cuando se hizo una jornada el año pasado, a través del Colegio de Técnicos Profesionales, ¿no es cierto?, que fue muy interesante, y ahí demostraron que no solo en diversas provincias de nuestro país, sino que en países lo que mostraban era la cantidad de viviendas que se están haciendo con diseños espectaculares, sí, porque tienen unos diseños realmente espectaculares. Y Tandil tiene esa característica. Exacto. Para poder empezar. Que podría venir muy bien, digamos, porque además acompaña muy bien el paisaje, sí, que totalmente, tiene esa característica. Totalmente. Daniel, te agradecemos mucho como siempre, y bueno, seguimos charlando porque siempre da tema para cortar, no solamente lo educativo, sino todo lo que se desarrolla a partir del Centro de Formación Profesional. Gracias, Claudio, nuevamente. Y bueno, los invitamos a aquellas personas que realmente quieran anotarse y averiguar sobre algunos cursos, que todavía hay alguna disponibilidad. Y los que van a empezar, Garibaldi 1583, 444-9482 en el teléfono nuestro, de 8 a 12 y de 18 a 21 estamos todos los días. Gracias. Gracias, Daniel, muy amable. Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403. La verdad que hay cursos para todos los gustos. Vayan a inscribirse porque la verdad que existe mucha posibilidad de que uno salga con trabajo prácticamente desde ahí, desde el curso. Hacemos la pausa en la ciudad, ya seguimos.